La actriz y cantante Sara Montiel ha anunciado en Benidorm su intención de actuar en la ciudad el próximo mes de septiembre, concretamente en el Parque de la Higuera. La artista se encuentra estos días en Benidorm concretando la gira de un nuevo espectáculo teatral que recorrerá todo el país y del que ella es directora artística, Videncia a la Española. La obra se estrenará en el mes de marzo en alguna ciudad de la provincia de Alicante, aún por determinar. Después del estreno, Sara Montiel iniciará una gira por Estados Unidos que le llevará por varias ciudades de este país, como Filadelfia, Cincinnati, Nueva York o Miami. Una vez finalizada su gira americana, le toca el turno a Benidorm, en un espectáculo que, según la artista, destaca porque es ella misma el espectáculo. Me cambio con el segundo y me cambio la tercera vez con otro vestido, porque les encanta a las señoras que cambie de vestido y de joyas con ella. Les digo yo a ellas. Sara Montiel nació en la pequeña localidad del Campo de Criptana en 1928, en el seno de una familia manchega humilde que subsistía por medio de la agricultura, ya que su padre era campesino. Tras la Guerra Civil, la familia se estableció en Orihuela, donde el padre abrió una bodega. Desde muy pequeña destacó por su belleza y sus dotes artísticas, las cuales impresionaron a Vicente Casanova, un influyente productor, copropietario de la compañía Cifesa y agente de publicidad, quien la vio cantando una saeta durante una procesión de Semana Santa de Orihuela. La artista manchega es considerada uno de los mitos más importantes del espectáculo en lengua española, tanto por sus éxitos en cine y música como por su espectacular belleza. Sigue siendo un icono o figura de culto, admirada por público de gustos muy dispares e inspiración para varias generaciones de artistas. Es una de las pocas leyendas supervivientes de la época de oro del cine mexicano. Debido a su belleza y su talento, pronto llamó la atención de la industria cinematográfica estadounidense, que se hallaba necesitada de estrellas hispanas. Interpretaciones como Cárcel de Mujeres y Piel Canela le abrieron las puertas para entrar a Hollywood en 1954 como una nueva Gilda. Como cantante ha cosechado importantes éxitos en su carrera, sobre todo al volver a poner de moda el cuplé con su insinuante forma de cantar. Sara Montiel fue recibida ayer por el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, en su despacho y en una visita en la que la artista firmó en el libro de honor del ayuntamiento.